Soy Marina, del video anterior y de este canal Marina Escribe, donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que nos guste leer. Y hoy tengo un anuncio súper, súper importante y estoy re feliz. Hace poco hice una lectura en conjunta. Fue la primera vez que hice una lectura en conjunta y me gustó. Y ahora charlando con un amigo, un youtuber, también argentino, que se llama Jonathan, del canal El Club del Libro en Folio, que acá les dejo todos los detalles, se nos ocurre hacer algo, que es una lectura conjunta. Es decir, nos pusimos de acuerdo, decidimos un libro y durante enero del 2016 vamos a estar los dos leyendo ese libro. Para, al final del libro, darte nuestra review, nuestra opinión. Pero vamos a hacer esto más interesante. La idea es que la verdad queremos que lean con ustedes, que lean con nosotros. Sería muy lindo si se copan y leen con nosotros y lo vamos leyendo juntos. Elegimos un clásico, pero si este experimento sale bien, te invito o los vamos a invitar a ustedes a que elijamos entre todos el próximo. Pero paso a paso, empecemos con la primera lectura conjunta del 2016. Y vamos a empezar, como corresponde, con un clásico. Un clásico que yo nunca leí, que se llama Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Si lo leíste, shh, no me cuentes nada, porque no tengo idea. Ayer lo acabo de bajar al celular porque no llegué a comprarlo y espero, después de las 12 de hoy, empezar a leerlo. Así que, ¿cómo son las reglas? Básicamente vamos a tener un hashtag que se llama Leemos Juntos. Vamos a estar en Twitter, vamos a estar contando cómo vamos avanzando. Y al final del mes, durante todo enero, al final del mes vamos a hacer un video, Jonathan y yo, donde vamos a contar qué nos pareció, qué tal nos gustó o no nos gustó este libro. Así que te invito a que te unas, que nos sigas, que leamos juntos con el hashtag Leemos Juntos. Si te gusta la propuesta, vamos a seguir con más lecturas conjuntas. Y mientras tanto, contame, ¿ya leíste algo de Dickens? ¿Qué te parece? ¿Te copó? ¿No te copó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Vamos a empezar el año leyendo y leyendo cosas buenas. ¡Nos vemos!